Thank you.
Vamos a hacer una inauguración oficial como manda la Santa... Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí inaugurar junto a este nutrido grupo de artistas la segunda edición de Tropicart, Lonja del Arte. Una muestra de arte de una muy notable calidad y profesionalidad en sus diferentes expresiones que van desde la pintura, escultura, fotografía, dibujo, hasta el diseño gráfico y vídeo. Una selección de obras que nos acercan a nuestros artistas locales. Y cuando digo locales me refiero simplemente a su origen, no limitando con mis palabras la proyección de su obra, ya que su arte no tiene fronteras. Un grupo de personas que son una pieza clave del motor que impulsa la actividad artística de la ciudad y ha sido, gracias a su iniciativa y al trabajo conjunto con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Barbastro, que ha hecho que esta segunda edición viera la luz. Me gustaría tener unas palabras de agradecimiento a dos personas que han hecho que Tropicart siga adelante. En primer lugar, a Miguel Ángel, con cariño, el liante de liarte. Gracias por acudir a mí, gracias por tu insistencia y gracias por tu involucración. En segundo lugar, a Ana Escartín, técnico de cultura, quien apostó por el proyecto desde el primer momento. Un proyecto que se sumaba a una lista de tareas interminables. Gracias, Ana, por su compromiso y dedicación. Les aseguro que para Barbastro contar con Ana en el área de cultura es un gran privilegio. Permitidme hacer una referencia a la exposición que se inauguró ayer en la UNED con motivo de la undécima edición de expresión plástica junto con Fundación Ramón J. Sender y la UNED de Barbastro. 25 seleccionados entre 83 artistas. Dos de ellos de los nuestros, dos de ellos de Barbastro, María Maza y Fernando Estallo. Un aplauso para ellos. Algo que da fe de la categoría de nuestros artistas. No querría terminar sin invitarles a incluir una obra de arte en su lista de regalos de Navidad. Un regalo que sí que es para toda la vida. Feliz Navidad, próspero año y mucha felicidad. Y hasta la tercera edición de Tropicart. Gracias. Hacemos otra Tropicart.